Amigos, muy buenas noches, un gran saludo para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Andy Román y estamos en una nueva edición de nuestro programa Desnudando la Industria del Rock, en vivo aquí por Alter Ground Radio. Esta noche vamos a hablar sobre los logos y mascotas de las bandas de rock. Están desde siempre en nuestras camisetas, en los escenarios y en nuestras portadas favoritas y son un icono en sí mismas. Desde el comienzo de las bandas de rock siempre han hecho mascotas básicamente para identificarse, así que hoy hablaremos de las más conocidas como la de Iron Maiden o la de Halloween, hasta algunas menos conocidas como las de Destruction o también Motley Crue. Como siempre me acompaña mi queridísimo amigo Ro, mi hermano, ¿cómo estás? Andy, amigos, buenas noches, mi nombre es Rodrigo Estrella y estás en tu hábitat rock and rollero de cada jueves. Mira, yo catalogaría como una gran estrategia de marketing el hecho de crear estas mascotas. Correcto. Las mascotas de las bandas de rock son un símbolo agresivo para darle alma a su música. Es querer tener una figura en la que reflejarse, dando una imagen de marca. Muchas veces funcionan por estar bien elaboradas y por ser fáciles de reconocer, pero otras veces son un completo desastre. Son muy confusas, sin sentido, y algunas de ellas son hasta repulsivas. Todos lo hemos visto una de estas. Nadie conoce si hubo una buena estrategia detrás de la creación de esas figuras raras o solamente fue una inspiración visceral de algún duende o algún extraterrestre. Vaya a saber. A continuación, las analizaremos y daremos sus nombres. Nos alegra muchísimo tenerlos de vuelta en este nuestro programa donde desnudar no tiene prejuicios. Muchas gracias por estar con nosotros. Correcto, mi querido Roy. Bueno, recordarles a todas las personas que nos están escuchando que esta semana es súper especial para Alter Ground Radio y para los programas que estamos en emisión, ya que estamos haciendo una especie de crossover donde vamos a hablar durante toda esta semana hasta el día sábado referente y vamos a tocar temas muy puntuales sobre el glam. Es la semana del glam, como lo pudieron revisar en nuestras redes. Mis queridos amigos y mi querido Ro, les cuento que a veces más famosos que los mismos músicos, estos personajes ficticios funcionan como símbolos o simples identificadores de las bandas y llegan a ser tan importantes que el público ya no puede separarlos de la imagen completamente que se crean en su cabeza, ¿no? Las mascotas se han establecido con los años como una parte indivisible de la estética de muchos grupos de música, especialmente en la escena del metal. Portadas, camisetas, carteles y también conciertos han sido bastante agraciados con su icónica presencia, convirtiéndose rápidamente en elementos identificativos de sus propietarios. Totalmente de acuerdo. Nadie puede negar el hecho de ver una camiseta, de ver la banda, de ver el icono, de ver la gráfica o la mascota y de una se reconoce cuál es la banda. Están así, ¿eh? Aferradísimos el uno con el otro. Te cuento una cosa, tenemos un espacio dedicado a ti para chatear y para que nos escribas todo lo que te plazca. Solo tienes que darle al botón en nuestra página y listo. Andy, empezamos con las mascotas y los dibujos más icónicos de las bandas de rock. Véngase. Sí, totalmente. Empezamos con Eddie, la mascota de Iron Maiden, creación de Dave Bentley, uno de los ingenieros de la banda, inspirado en los espectáculos que brindaban estrellas como Kiss. Se le ocurre básicamente montar una cabeza de monstruo, justo arriba de la batería. Esto bastante peculiar, con un mecanismo que arrojaba chorros totalmente de falsa sangre por la boca. Un tema bastante interesante. Hay una historia también detrás de esta mascota, historia para semejante engendro, y se los cuento aquí. Una mujer dio a luz a una cabeza, aunque con la promesa del médico de que con los años le crecería un cuerpo. Cada cumpleaños su padre le prometía un regalo sorpresa, a lo que Eddie solo alcanzaba a rezongar: otro maldito sombrero no. A final de cuentas, Eddie consiguió su cuerpo, aunque gracias a los trazos del diseñador Derek Riggs, quien se basó en la fotografía de un cadáver en el contexto de la guerra de Vietnam. La criatura apareció en su versión final en el disco de Iron Maiden allá por el año 1980. Locura, locura, totalmente. Era solamente una cabeza. A ver, pero
Dime una cosa, Andy, ¿para qué la colocaría encima de la batería y que le lance el chorro al baterista o caía adelante? ¿Cómo era la cosa? Yo creo que tal vez para contrastar o tener una especie como que de que el baterista sea un poco más visible, reconocido, porque si bien es cierto, Es difícil. bajistas y bateristas están por Están detrás muy, muy muy, perdidos. muy perdidos. Sí, bueno, sí. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Qué loco esa parte de que se basó en el cuerpo de alguien de alguien muerto en la guerra de Vietnam para Sí. crear todo el resto, ¿no? Ajá. Increíble. Con razón tiene todas esas cosas raras. Está bien creada. A mí me gusta mucho, Eddie. Está muy bien. Perfectísimo. Seguimos con el caso de Vic Rattlehead. El esqueleto cubierto por piezas de metal en los oídos, en la boca y en los ojos, que representa siempre a Megadeth. Este bosquejo responde a la enigmática frase de la banda que dice: See no evil, hear no evil y speak no evil. No veo el mal, no escucho el mal y no hablo mal. Este demonio también presume de un origen raro, inspirado en la canción Skull Beneath the Skin de ellos mismos. Y más o menos la letra trasladada al español dice algo así: preparen el cabello del paciente para repararlo, el metal tapará sus orejas para que no escuche lo que decimos, sólido visor de acero sobre sus ojos, con grapas de hierro que cierran sus mandíbulas para que nadie escuche sus gritos. Qué ¿Qué loco. tal? Y cuando uno se fija bien en la imagen, sí, ¿no? Esos visores metálicos, es una locura, está. Este también me gusta mucho. Sí, bastante, bastante bueno. Las cadenas que le cuelgan es súper icónico desde la parte de los oídos. Los Ese oídos, visor tipo visor de steampunk es tipo bastante steampunk bueno. es Y bastante también la bueno. Y especie también, de alambres que tiene cruzados entre labio superior e inferior. sí, Increíble. no, me encanta este de aquí. Es muy bueno, Megadeth. Se la rifó. Queremos mandar un saludo y gracias por escribirnos al señor Marcelo Muriel, nuestro querido Marce. Te mandamos un abrazo, gracias por estar pendiente y qué bueno que te esté gustando este tema. Escuchas lo mejor del rock alternativo del país. Así es, mis queridos amigos, estamos de regreso. Estás escuchando a Alterground Radio, siendo las 9 y Siendo las cuarto nueve de la noche. Esta mascota, a continuación, vamos a hablar sobre Halloween y su mascota mascota. llamada Pumpkin Head, también conocida como Jack o Lantern, o mejor conocida como la calabaza de Halloween. Se ha convertido en una de las mascotas más reconocidas de bandas de metal. Esta mascota ha estado presente en prácticamente todas las portadas de discos de la banda e inclusive es parte de su logo como tal. Está tomada de la tradición irlandesa de hacer una cara en una calabaza y ponerle luz para Halloween. Sin embargo, esta curiosa calabaza fue modificada por la banda a su estilo y gusto totalmente, dándole una peculiar forma de calavera y algunas características mucho más terroríficas. Súper interesante. Esta de aquí también me gusta muchísimo. Y cierto es que forma parte del logo, es la O de Halloween, Correcto. es la cara de cabeza de calabaza. Pero sí Así está es. bien. Y los colores súper geniales, ¿ah? Me gusta Bastante. mucho. Esa mezcla entre verde, entre las gamas de tomate está increíble. Sí, los dientones ahí que Sí. se maneja el picharejo. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar con otra de las mascotas del famosísimo Ronnie James Dio, este humanoide gigantesco que se llama Murray. Es una figura, como te decía, humanoide con la forma de demonio, con ojos brillantes, grandes, alargados, la cual ha aparecido en la portada de muchos de sus álbumes. Dio era bien conocido por ser un amante de las leyendas y de las mitologías de las culturas antiguas, por lo que tomó la historia del famoso Murralsi, quien era el personaje de una leyenda y se trataba de un demonio que vivía en una cueva. Bueno, muchos dicen que esta leyenda fue creada por el mismo Dio y te cuento que hay un libro que habla de todo esto al respecto. Qué loco. Por lo pronto, este humanoide me parece fenomenal. Es más bien como en las... En algunas películas modernas he visto que salen ese tipo de humanoides con esas figuras. Y esto que estamos hablando de los 80s, ¿eh? Sí. Cuando se creó, me parece fenomenal. Me gusta muchísimo.
Sí, totalmente. El concepto que tiene esa cara alargada, los ojos rojos tipo gato, es bestial. Y esa nariz, no, que no tiene nada que ver con una forma humana. Súper bueno, tienen que verlo. Vayan a buscarlo, por favor. Es como un hocico, ¿no? Es como un hocico, es Como como que un coyote, un hijo perro, algo así. de sí. Fenómeno. Bastante. Así que bueno, así Me como pueden gusta. buscar esto, nos pueden buscar en redes sociales. Estamos como desnudando la industria del La rock industria del en rock. nuestra fanpage de Facebook. También puedes contactarte con nosotros directamente dándole clic en el logo básicamente de WhatsApp en nuestra página de www.alterground-radio.com. Siguiendo con las mascotas, con los tótems, vamos a hablar de un verdadero tótem Verdadero. totalmente. Esto se titula o esto se llama Scary Kai, el ícono. Ha sido parte durante varios años de la imagen de La imagen Metallica, de mi. con sus colmillos en forma de M y las manos insultando con el dedo del medio. Representa la actitud de los más grandes del metal. A pesar de sus constantes y drásticos cambios de imagen, sigue siendo un Sigue favorito siendo de los un fans favor. y una de las mascotas más icónicas dentro de todos los tiempos. Sí, la verdad, yo he visto a mucha gente que se ha tatuado, porque como esta es Sí. un dibujo tan simple, lo tienen tatuado. Lo tienen tatuado. Sí, se presta para hacer un tatuaje. Correcto. Totalmente. Y Sí, me gusta. sí tiene esta forma. Muy minimalista de ser un tótem de una pintura rupestre, llamémoslo así. Sí, tal cual. Exacto, sería como una. Claro, imagínate si lo encontramos en una caverna acá en los Andes. Se ¿Qué va tal? literalmente a los museos sin pensar de que es un Scary Guy que pertenece a Metallica. Oye, esa es una buena broma, hay que hacerla. Sigamos con el famoso grupo Avenged Sevenfold. El emblema de ellos fue diseñado originalmente por Mika Montaj, una amiga de la banda. Ya sabes, de las amigas que siempre están apegados a los rockeros. Este picharejo se llama Death Bat y básicamente es una cabeza de calavera, bueno, dicho una calavera, la cabeza, el cráneo, completamente desnudo con una sonrisa maléfica y le salen dos alas de los oídos. Con el tiempo esta imagen se transformó en el logo de la banda y ha aparecido en distintas formas con algunas modificaciones en absolutamente todas las portadas del grupo desde su debut en el 2001. Es decir, ya tiene 20 años esta gráfica y la he visto un montón. La he visto tatuada también. Me gusta mucho. Esto también es bastante peculiar, ¿no? Porque a la final no tienes una especie de congruencia entre las alas, entre la calavera. Es jode visualmente, por así decirlo. Si te Sí, molesta y un poco, es bastante fuerte. son alas de murciélago, ¿eh? Es por eso que se siente, o bueno, podrían ser de murciélago o de algún animal prehistórico, pero básicamente sí, es eso lo que tú dices, contrasta tanto con la cabeza Claro. que te pega un desequilibrio mental. Me gusta esa, me gusta. Avenged se la ganaron, bien. Una bandota totalmente. Bueno, seguimos. Vamos a hablar este momento de Motley Crue y les doy el primer Easter Egg. Este va a ser nuestro crossover con el programa del señor Santi Grijalva el día sábado en Rompiendo Mitos del Rock. Tienes que conectarte el día sábado y escuchar por qué esto tiene una historia tan peculiar y todo el misterio que lo rodea. Así es. Alistair Finn, creado en 1989 con el lanzamiento del álbum Doctor Feelgood, fue el protagonista de muchos pósters de la época. Fue creado por el tatuador Kevin Brandy, quien diseñó el logo de la banda al igual, ¿no? La intensa figura de la mascota con los ojos totalmente ocultos, grandes colmillos y un arma humeante es muy icónica dentro de la música y la parte visual de Motley Crue. Es una especie de, igual llamémoslo humanoide, tiene a lo estilo steampunk una especie de, ¿qué podemos llamar? Brazaletes. Que Sí, cubren totalmente los los antebrazos claro. metálicos con spikes y su peculiar cabellera que le llega hasta la punta de la nariz. Así que algo súper bueno. Debe tener algún significado si es que tú quieres saber por qué tiene un colgante de cadena con una bola del número 8 como tal. Por favor, conéctate el día sábado a Rompiendo Mitos del Rock, 9 de la noche con Santi Grijalva. Sí, y si quieren comentar también, ¿por qué razón esa arma está recién disparada? ¿A quién le disparó?
Por favor, puedes escribirnos y nos ilustras. Totalmente. Seguimos con otra que me parece más bien una caricatura. Se llama el personaje o el tótem o el ícono o la mascota del grupo Anthrax. Se llama Nut. Este inconfundible rostro llamado Nutman, que es el nombre completo, fue famoso durante la era del EP de Anthrax, I Am The Man, de 1987. Fue diseñado por el guitarrista de la banda, Scott Ian, quien era apodado como Nut. Vaya a saber por qué. En aquella época, Scott y sus muchachos quisieron autoburlarse de sí mismos y crearon este personaje esquizofrénico e inquilino permanente de un pabellón psiquiátrico. Sí, tiene toda la cara de loco. Totalmente. Es de esos que te cruzas la calle, violador, matón. No, es una cosa... No raya visualmente en la parte de criminal, en el sentido de robo tiendas o básicamente ese tipo de cosas, asaltos a mano armada, sino es un total asesino. Sí, psicótico, por así decirlo. Qué loco. Es que supuestamente está en el manicomio el bicharejo. Por eso es que... Hay muchas leyendas igual de esta parte. Ajá. Sí, no, este no me agrada mucho. Lo he visto, pero no es como que mucho de mi agrado. Prefiero un Eddie. Sí, así, todo totalmente. Y todo más fuerte. Además, la gráfica es sencillona y parece una gráfica blanco y negro y simple. No me gustó mucho. Vaya, pasemos a otro. Venga, muy bien, vamos a continuar con A Knuckle Hit, de la banda Five Finger Death Punch. Yes. Protagonista de las portadas de la banda desde su aparición en el año 2019, Knucklehead es una de las mascotas más representativas de esta banda. En este caso, Five Finger Death Punch. Creo que muchos de ustedes lo han escuchado. Les cuento también que es básicamente una cabeza esquelética, una calavera con su mano roja en la frente y mordiendo la manopla. Es mucho un sinónimo del grupo y representa su imagen totalmente. ¿Sabes? En primera instancia, ¿qué me hace acuerdo de esto? De la pelota de voleibol que sale en Náufrago. El momento en que lo mancha de sangre y se vuelve su amigo, el conocidísimo Wilson, ¿no? Sí, Wilson. Oye, sí, ¿no? ¿Verdad? No me había fijado en eso, pero fíjate que una cosa súper icónica es que al tener la mano roja en la frente están los cinco dedos. Están y la banda dedos. Se llama Five Finger, ¿no? Solamente que sería Death Punch. Están abiertos en este caso. Además, reiteran con el número 5. Sí, o sea, si te pones a analizar, esto es... La imagen te segrega todo lo que es el título o el nombre de la banda. El 5 es Five. La mano roja totalmente es Finger. Five Finger... 5 dedos, sí. Y el Death Punch se traduce a la parte de la manopla, totalmente el golpe que viene. Sí, y de la muerte, hablando de Es Death, la calavera como tal. La calavera, así sí, no, es. Está completito, redondito la gráfica, redondita la gráfica. Muy buena, me gustó muchísimo. Continuemos con otra que es bastante parecida, un poco parecida, no bastante, de la banda Motorhead, una banda que tuvo su apogeo en los años 80s y 90s, se llama Snaggletooth. Ha sido siempre el rostro de la banda Motorhead desde su disco debut en el año de 1977. Es una especie de bestia con atributos de jabalí, lobo y algunos otros animales feroces. Fue dibujada por Joey Petagno y ha sido parte de la mayoría de las carátulas del grupo de Lemmy Kilmister desde los inicios, desde los mismos orígenes de la banda. Me gusta la imagen. Estamos viendo ahorita una que está hecha en metal. Quisiera verla simplemente en la gráfica sencilla. Ajá, para ver cómo se ve, pero así en metal se ve espectacular el bicho. Bastante. Y es bien raro, bien raro. Nos vamos también a la siguiente, titulada Chaley the Overkill. Chaley es la mascota de la banda y ha aparecido en la mayoría de los álbumes de la banda. Este es un logotipo de lo que estoy viendo, básicamente verde,
florecente y ayudó también a la banda a destacarse de otros grandes nombres para completar su visión totalmente única. La banda Overkill adoptó un cráneo alado con ojos verdes brillantes como su mascota. Este murciélago, también bastante diabólico, fue apodado Shelly. Es a menudo también comparado con el Deathbat de Avenged Sevenfold. Plagio, coincidencia, yo creo que a opinión suya. Sí, no sé. Está bastante parecido. Este tiene cachitos, ¿no? Tiene un par de cuernos, pero se le salen las alas justamente de aquí del sector de los oídos, igual que el de Avenged. Sí, es como literalmente la parte en la que yo te presté la tarea y te dije, pero cambiarás la alguito para que no nos cachen. Loco, no sean así, no le copien. ¿Cuál banda fue primero? ¿Overkill o me parece o que fue Overkill. Ajá. Avenged salió después. Vamos a ver, ya lo vamos a averiguar. Y tienen ese dato exacto, por favor, escriban y nos ilustran con eso, que andamos un poco perdidos con esas fechas. Hay un personaje increíble de la banda locototota que me encanta, de Disturbed. Este es loquísimo. Que se llama Dihael. Sí, el tipo. Esa es la mascota de la banda, el tipo. Ha aparecido en varios álbumes como el personaje camuflado en la portada y en muchos de los videos musicales como un héroe que termina derrotando a muchas corporaciones gigantescas e incluso a ejércitos. Este personaje oscuro, así fortachón y todo, con, no sé, con un tipo de energía, se ve fenomenal. Vi otras gráficas de él y me parecieron espectaculares. No tengo exactamente el dato de quién fue el creador de la gráfica, pero hay que felicitarlo 100 veces. Está buenísimo. Sí, es como la versión mucho más malvada de Sub-Zero, básicamente. Solo que Tuco no es una versión oriental o asiática, por así decirlo. Y obviamente la parte visual, el peso azul que tiene es increíble. Muy bueno. Ya quisiéramos esos músculos, mi querido Rodrigo. Sí, hay que ser sobrenatural para eso. Sí, totalmente. O hacen algunos que por ahí les mandamos muchos abrazos, inyectarse cositas. Claro, no hagan eso. Inyéctese en la vacuna del coronavirus, pero no esteroides. Totalmente. E inyéctese en una muy buena dosis de conocimiento y un poco de diversión en nuestro programa. Eso totalmente. También. Alterground, programación del más alto nivel. Estamos de regreso en Alterground Radio. Vamos con nuestro tercer bloque y vamos a empezar hablando un poquito de bandas mucho más pesadas. Lo que se viene a continuación, el bicharraco, el nombre de esto es Violent Mind, de la banda Creator. Una de las mascotas de thrash metal más famosas es justamente Violent Mind, y eso que no ha salido en demasiadas portadas hasta los años más recientes del grupo alemán. Vemos básicamente por primera vez en Coma of Souls, aunque podría ser una evolución de los demonios de trabajos demonios previos, ¿no? Y también un retorno con todo su esplendor en Violent Revolution. Estamos viendo visualmente que ha sufrido transformaciones y torturas a lo largo de todo este tiempo como una metáfora de los horrores del mundo moderno. Visualmente vemos a una especie de duende, ¿no? Que tiene abierta su cabeza, unas orejas súper puntiagudas y dentro del cráneo encefálico tiene una especie como que de almas. Se puede apreciar como incluso como hasta pulpos humanoides. No sé, pero yo veo hasta, o sea, al detalle hay un montón de cosas. Creo que un Da Vinci tiene tantos detallines. Pero viendo bien las cosas, incluso veo, me parece algo como cables o no sé, como tú dices, son... En la parte derecha parece la hoja de un cuchillo, ¿qué te parece? Sí, como que de afuera se le ha quedado clavada y al abrirle la cabeza se nota que se le ha quedado adentro. Exacto. Como el crayón del Homero. De Homero Simpson, así es. Sí, como el crayón de Homero Simpson. Qué caro. No, qué loco que está este. Qué loco que es este Creator. Se pasaron. Muy bueno.
Muy bueno el tema. Ah, me gusta. Está muy bien. Seguimos con otra de las bandas de metal. En este caso, tomamos a los alemanes de Lich King. Y el picharejo que tiene aquí el personaje se llama Necromantic Maelstrom. Este es un nombre tomado del juego World of Warcraft. Todos han jugado el WoW en algún momento y bueno, ya pasó de moda, pero todos lo han jugado. El grupo estadounidense Lich King siempre ha tirado del mismo no muerto para sus portadas. Provenientes de los universos de la fantasía, los liches son brujos o nigromantes con apariencia cadavérica. Y correcto. En este caso, vemos una vez más, y justamente de eso hablábamos, Andy, que se reitera el hecho de utilizar calaveras. Está puntualizado en las bandas más pesadas, ¿no? Sí. Bueno, esta de aquí tiene una corona, una especie de corona de rey, me parece, y su poderío demostrándose en la mano con un fuego rojo. Sí, como tú lo mencionas, es un brujo y se lo considera como un rey protector, por así decirlo, en el paso de la muerte que tú tienes. Cuando te mueres, pasas a un limbo, se podría decir, y estos son los protectores que te guían. Mira eso. Sí. Interesante. Sí, algo bastante fuerte por esa parte. Y bueno, algo más fuerte a continuación, vamos a hablar sobre Savage Messiah. Pope, o en español hay que decirlo, ¿no? Papa. El Papa de Savage Messiah fue creado por Peter Sully y tiene un origen muy, muy reciente. Plague of Conscience del año 2012, el ilustrador le dio una forma a partir de las letras del álbum. Encarnaba el sentido del álbum, así que decidimos básicamente seguir con el personaje en el siguiente disco, comentó. Y volvió a encajar tal cual. Es algo que queremos cultivar y usar también. Básicamente, Peter creó nuestro propio Eddie para nosotros, explicó el guitarrista Geoff Bailey. Mira qué loco eso. Vienes a copiar, ¿no? O sea, básicamente quisiste un Eddie que no puedes tener y ahora tienes algo, no sé. Sí. Creo que es el aborto de Eddie. El aborto. Sí. Lo demostró totalmente. No, sí, algún cruce raro de Eddie con alguna otra figura por ahí, claro. Esas extrañas. Pero lo que más me admira es que hayan utilizado la imagen de un papa. Creo que la imagen se asemeja muchísimo a la de Benedicto XVI. Qué loco, qué loco. Ese es Palpatine. Ah, también, sí, la cara se parece bastante. Loquísimo. Mira, esa parte. Pero están demostrando este medio rechazo o subversión ante la iglesia. Es un tema muy puntual. Diabólico, antirreligioso, así es. ¿No? Sí, bien loco. Pero está bien logrado. Veo una gráfica súper bien lograda. Muy bien hecho. Vamos con la anarquía en el siguiente, ¿no? Sí. El famoso Sergeant D, el guerrero militar cadavérico fumador de puros. Fue dibujado por Scott Ian de Anthrax durante las sesiones de grabación del disco Spreading the Disease. Scott puso además varias frases en su boca, entre ellas, Speak English or Die. ¿Qué tal? Do you speak English? Yes, or my die? Yes, my. Y toda la broma acabó derivando en la escritura de canciones como Sergeant D and the S.O.D., que no sé qué es lo que quieren decir las siglas S.O.D., lo que fue el germen de la propia banda. El disco Speak English or Die llegó en 1985, posteriormente S.G.T. apareció en otras portadas de la banda, o sea, el sargento, siendo muy recordada la parodia del número de la bestia de Iron Maiden en Bigger Than the Exacto. Evil, más grande que el demonio. Esta está una grafiquita media extraña, algo raro veo por ahí. Sí, tiene un sonido, una gráfica bastante anarquista, bastante al estilo punk y un poquito incongruente con el género de la banda, ¿no? Sí, porque para ser una banda tan fuerte, con un sonido y unas letras tan fuertes, no sé, está medio raro. Sí, tiene fuerza. Mira esto, lo colorido del casco sobre lo blanco y negro de la cara. De los huesos como tal. Sí, de los huesos. No. Medio raro. Tienen que googlearlo, tienen que buscarlo. Estamos de regreso en Alter Ground Radio y quiero agradecer a toda la gente que se ha conectado y que nos está escribiendo. Tú no te lo pierdas, dale like a la página y también dale al botón del chat.
Seguimos en este programa dedicado a analizar las mascotas y dibujos de las bandas de rock. Nos vamos para el viejo continente con la banda Sodom y su personaje llamado Knarren Heinz. Es la mascota de la banda alemana Sodom. Es un malencarado militar con máscara de gas que hizo su debut en Persecution Mania de 1987. Desde entonces se hizo inseparable de la banda germana. Knarren significa crujido o un chirrido en alemán, y Narre es un tipo de arma de fuego. Como vemos aquí en la imagen, y para que todos se hagan una idea visual, es una especie de no sé, de algún soldado, algún alemán, tirando a nazi, no sí, sé si podría sí, llamarse puede ser. Nazi, con un casco, las gafas y el protector antigases, me parece. Sí. Todo encuerado. Y color negro. Color negro. Uh-huh. ¿Te acuerdas la película Sucker Punch? Sí, claro. Así es. ¿Te acuerdas que había una parte en la que ellos peleaban una guerra loquísima contra alemanes y habían unos que eran así parecidos a estos bicharejos? Sí. Pero eran de arena. Cuando les disparaban, salía un poco de arena. Correcto. Algo así me recordó. Algo así fue la cosa. Sí, muy, muy steampunk está esta mascota, ¿no? Sí, me da la idea de que le abres y tiene un mecanismo en el corazón en lugar de tener algo ahí. Totalmente. Sí. Bueno, yo creo que continuamos. En esta sí vamos a explayarnos totalmente porque no es una, son varias congruencias y que hacen una mascota, básicamente. De la banda Thunkard. Se titula o se lo llama Alien popularmente, de los Thrasher cerveceros tan conocidos como Thunkard, ¿no? Apareció en la portada del EP homónimo en 1989. Desde entonces, su presencia en los álbumes de los alemanes ha sido intermitente, pero ha vuelto de nuevo en 2017 con One Foot in the Grave. Visualmente, ¿qué podemos ver? Estamos viendo una especie de gremlin verde que está teniendo una especie de carrito de compras con whisky, con cervezas, con papas fritas, y detrás de él vemos una tumba con una especie de buitre y la frase One Foot in the Grave, totalmente el renacimiento como tal, ¿no? Pero mira, así claro, esta es la imagen ya del 2017. Correcto. Pero fíjate que el alien duende gremlin, yo que sé cómo definirlo, pero con cuatro manos, ¿ah? Y con una cuatro pata manos. Tiene la pata izquierda en la tumba. Sí, es como que está emergiendo justamente, y es por eso que la cruz se titula One Foot in the Grave. Y esa manito que sale ahí con un banderín número 35. Un banderín número 35. Estaría bueno pedirle al señor Santiago Grijalva que por favor nos haga el honor de buscar si es que hay algo oculto detrás del alien de la banda Thunkard. Sí, sí, no, totalmente. Porque uh-huh. Se lo ve bien. Hay bastantes cosas que pueden tener significados ocultos acá. Sí, por ejemplo, no por nada está también una de las ruedas de este cochecito ponchada. Las demás están bien. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Tiene razón. La delantera izquierda está ponchada. Sí, loquísimo. Sí. Muy bien. Bueno, sigamos con los famosísimos Black Sabbath y su mascota llamada Henry. Si tú eres un fan de Black Sabbath, especialmente uno de esos que tienen muchísimo tiempo de fan, has visto a Henry muchas veces. La cosa es que la mayoría de nosotros no sabíamos que se llamaba Henry. Es algo parecido al Eddie de Iron Maiden. Ajá. Aunque Henry nunca ha salido al escenario en vivo como los Maiden, lo ha sacado hasta en figuras gigantescas. Mecánicamente. Sí, Henry es el diablo volador o un ángel volador. Ahí sí podrías verlo como tú quieras. Es una imagen que ha estado en uso durante muchísimo tiempo y eso fue una de las cosas que me rondaba en la cabeza. ¿Cuándo fue la primera vez que apareció? Porque Black Sabbath, bueno, todos los que estamos en el medio musical y somos adictos a la música, lo conocemos desde siempre. Lo más antiguo que pude encontrar fue en el álbum Never Say Die, usado en un logotipo promocional de la gira, así como en la portada de un sencillo de ese mismo álbum. Eso es lo más antiguo en lo cual aparece este ángel o demonio, porque le veo una cola. Sí. Ángel demonio, sí. Volador, el de Black Sabbath. Y atlético.
y atlético. Uh-huh. Y con pose de... está haciendo una pose de salto de bailarín. Pues, sí, ¿no? es salto claro, triple de la grulla de ni sé qué cosa. Exactamente. No, plié y doble plié y no sé qué. Está saltando medio sí. raro, pero... Bueno, esta de aquí también la he visto tatuada. Ajá. La he visto tatuada. Sí, yo no sabía sí. justamente. Y peor que se llamaba Henry, ¿no? Henry. Qué loco. Mira, vamos a poner uno que se llame Andy. Sí, buenísimo. Es una especie de... Bueno, ya la voy a dibujar y ahí luego te la paso. Lo posteamos en redes sociales. Lo posteamos para el próximo programa. Muy bien, me parece. Tarea, ¿no? Todas las personas que están viendo, tarea para el señor Rodrigo Estrella. Ahorita que se mete a hablar cosas, ya tiene tarea. Ya hay tarea. ¿Cómo? Hay que decirlo. Ya, si se mete a hablar huevada, señor, tiene que cumplir. Yo voy a hacer la mascota, que se llame Andy. Muy bien, creo que todavía no tengo de qué banda. No, ¿ah? Yo creo que sería bueno que sea la mascota de Desnudando la Industria del Rock. Ya, ok. Correcto. Hecho. Muy bien. Pero una que se llame Andy. Totalmente. Y bueno, no podía faltar los icónicos Rolling Stones y su mundialmente conocida gráfica que los representa, la boca y la lengua tan conocida. El logotipo representa básicamente la boca grande y rebelde de Mick Jagger. La lengua está inspirada en la diosa hindú Kali, diosa de la energía eterna y representa el uso libre de la expresión en su música. El color rojo de toda la boca le aporta un toque muy sensual e irreverente, reflejando la pasión y vitalidad que expresan tanto las composiciones de los Rolling como también lo que expresan en escenario, aunque en alguna ocasión hemos podido ver el logotipo acompañado de cierta tipografía. En general, se trata de una imagen independiente que no precisa de ningún tipo de explicación tipográfica. No hay por qué dar ejemplos, todo el mundo lo conoce. Sí, ni para qué. Así es. Y es verdad, no necesita ningún elemento extra, ni que diga Rolling Stones, no ni que diga presentación. Ni que diga nada. Sí, no, para nada. O sea, ya se la conoce porque se la conoce. Uh-huh. Está más conocida que la mismísima Coca-Cola. Ah, está bien. Sí, que la mismísima Coca-Cola. Más conocida que las cariñosas. Más conocido que las, sí, que las amiguitas. Sí, correcto. Qué locura. Muy bien, muy bien. Un clásico logotipo que no se puede dejar pasar. Y en este punto son dos, en realidad, claro, de la banda Led Zeppelin. El logotipo clásico de ellos fue creado en el año 1973, 5 años luego que la banda adoptara su nombre de actual, el de Led Zeppelin, en lugar del de Yardbirds. La palabra en blanco y negro se puede ver en muchos lanzamientos y es reconocible al instante. Ese ángel o ese ser volador con alas es el símbolo de Ícaro. Wow. Es el símbolo de Ícaro. Wow. Sí, esto lo hemos visto todos también. Uh-huh. No hay mucho que decir. Es una imagen súper sencilla. También estamos hablando de los años 70. No era como que muy... no sé, muy avanzada la tecnología o la visión, o no estoy muy seguro para hacer las gráficas muy elaboradas. Claro, te refieres a la parte de digitalizar, ¿no? Sí. Nunca he sido tan adepto, por ejemplo, de esta figura. Me parece que las alas que tiene el dibujo deja mucho que desear. O sea, ni mi hija literalmente dibujaría así unas alas. Están mal proporcionadas, sí. Chuecas. No están, no sé. Ni siquiera da la sensación de que está volando o algo así. Uh-huh. Me parece que lo hicieron en un momento de apuro y un poco letzepeleados mismos. Sí. Triqueados totalmente. ¿Con qué seguimos? Mira, como curiosidad, el cuarto álbum de Led Zeppelin no tuvo título y es conocido por muchos nombres distintos. Por ejemplo, le llaman Soso o Led Zeppelin 4 uh-huh. o Run o Four Symbols o simplemente Four o Styx, o incluso Unnamed, sin nombre. Este álbum, y es una de las imágenes, la segunda imagen de la que quería hablar de Led Zeppelin, tiene 4 íconos en especial. Uno de ellos, en un círculo, una pluma encerrada, ese es el símbolo de Robert Plant, que representa las cualidades de él mismo como un escritor. Luego están la Trinidad, que es el símbolo de Bonzo, de James Bonham,
Se deriva de las creencias precristianas y significan padre, madre e hijo. Se dice que puede asemejarse a una batería porque son tres tambores. Tiene tres sentido. Está bien. Sí, tiene sentido. El símbolo de exorcizar es el elegido por el bajista John Paul Jones y se dice que lo adoptó como imagen proteccionista. Y esta sí la he visto yo. Es una especie de runa antigua. Bueno, exacto. Sí, bastante apegado a la parte celta también. Sí. Lo veo algo así. Está bien. A él le gustaba, quería protegerse. Está bien, de los malos espíritus. De la esposa. Y el enigmático de los malos espíritus, suegriles. Pilas. El enigmático emblema de Jimmy Page es una mezcla de la Z, que es el símbolo de Júpiter, y Oso, que es el número de la bestia, el 666. Por eso vemos ahí una especie de Z y Oso, pero un poco raro. A primera instancia parece que dice Soso. Soso, así es. Soso. En nuestro idioma sería desabrido. Pero... exacto, como perezoso o algo por el estilo. Soso, perezoso. Escandaloso. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Estás en Alterground Radio. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Queremos también agradecer siempre a nuestros auspiciantes que confían en esta radio y principalmente en este programa. Starland, estudio de grabación a cargo de Pablo Estrella. Si quieres una grabación y hacer tu proyecto de manera profesional, por favor, contáctate con nosotros. Quiero agradecer también a Lee Ecuador. Si quieres sentirte siempre cómodo, siempre bien y lo que te gusta es llevar un estilo único, pásate por las tiendas de Lee a nivel nacional. Lee Ecuador, tu mejor opción. Así es, gracias también a Cayosi Artesanal, una empresa dedicada a crear los más deliciosos platos y bocadillos que tú te puedas imaginar. Todos nosotros somos fan de las golosinas y de la buena comida, así que Cayosi Artesanal es nuestro sitio. Visita sus páginas oficiales en redes sociales y fíjate la cantidad de delicias que nos ofrecen. Un saludo para todos los que nos escribieron, todos los que nos dejaron sus comentarios, a nuestros amigos Cardi y Tania que nos escuchan desde los Estados Unidos, para Caro, para Mónica, para Edison Pablo, Mónica y Raquel. Bueno, mi nombre es Rodrigo Estrella. Recuerden que estamos en vivo desnudando la industria del rock todos los días jueves a partir de las 9 en la noche aquí por Alterground Radio. Correcto, quiero mandar también un saludo a Yaneli que nos escucha desde México, a nuestro querido David Fernández. La próxima, mi querido David, topamos qué significa el noto en la banda Tetraxis, a nuestra querida Majo, a nuestra hermosísima y querida Daya, un beso, un abrazo para Pau, para Carlos Aguilera, por favor, otro abracito a Santiago Grijalva, que por favor no se pierdan este crossover de su programa el día sábado. También a Beto Vega, a Eli. Y quiero mandar un saludo especial también para Alice y para Tere. Se los quiero un montón. Con nosotros hasta la próxima semana, chicos, que tenemos temas súper interesantes. Les recuerdo, mi nombre es Andy Román. Hasta la próxima. Chao, chao. Alterground Radio, porque la música nos une.